¿Qué? Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Bienvenidos al reportero de crimen, Juan Buenas Pablo. Buenas tardes, licenciado. Ya miércoles. Qué pesada estamos esta semana, de verdad, mucha información el día de hoy. Nos hablaron del Hospital de Especialidades Médicas Javier Rufino Soria porque hubo una bronca entre pacientes de hemodiálisis y diálisis. La verdad, estuvimos cerca de media hora parados en la puerta del hospital y nunca salieron. Estuvimos esperando, obviamente, también que pues pudieran platicar con nosotros para atender su denuncia. Sin embargo, pues no pudimos acceder a ella. El día de hoy, pues bueno, durante la espera, tuvimos la oportunidad de captar estas imágenes. Ve usted este albañil, que este larife que se desempeñaba en una obra ahí en las inmediaciones del complejo habitacional de la Secretaría de Marina en la avenida Lázaro Cárdenas, pues desafortunadamente cayó de la obra y pues estaba seriamente lesionado. Sus compañeros trabajadores lo cargaron, tenía una herida donde sangraba en un costado y se quejaba del fuerte dolor en la espalda. Lo llevaron cargado hacia el Hospital de Especialidades Médicas. No hubo médico ni ambulancia que pudiera salir a rescatarlo, a pesar de que un trabajador salió corriendo a hablar y pedir el auxilio. Vamos a ver el aspecto con audio. Ok, va. Usted me dice, ya, vamos con el audio. A ver, por favor, si son tan amables, me avisan el pedir el aspecto con audio. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, no lo tienen. ¿A qué hora fue esto, licenciado? Fue alrededor de las 12 del día, 12 y media del día, cuando se dio este accidente, en donde, pues bueno, se dio el apoyo por parte de sus trabajadores, de los trabajadores, y llevarlo al hospital. Más tarde se confirmó que esta persona estaba trabajando en la obra, resbaló y cayó y bueno, se lesionó ahí. Él responde al nombre de Francisco Montejo Jiménez, quien entró a quirófano de manera urgente para ser atendido quirúrgicamente. Vamos a escucharlo ahora. Mi cintura, levántenme. Bueno, pues ahí los dolores de grito y obviamente los compañeros, ponga usted los aspectos de nueva cuenta, por favor, para que la gente vaya viendo. Esta persona responde al nombre de Francisco Montejo Jiménez, quien, le comento, entró de manera urgente a quirófano después de lesionarse al caer de esta obra. Pues obviamente el encargado de la obra, pues intentaban, de estos que traen el chaleco azul y rojo, evitar que nosotros grabáramos los aspectos. Tengo usted por seguro que este trabajador no cuenta con la seguridad social que le corresponde y pues bueno, lo iban a hacer, iba a ser atendido en el hospital más tarde. Como le comento, nos enteramos de que esta persona fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Pues seguramente estos constructores tendrán que pagar los gastos que se generen. Sí, los gastos que se generen. La gran mayoría de los compañeros, amigos albañiles, pues no cuentan con los gastos médicos ni el seguro social que le corresponde al trabajador, y esto pasó hoy por la mañana. Grave esta persona, ojalá que la pueda librar. Estaban hablando sus compañeros de que, compañeros y el ingeniero de la obra, de que pues corría riesgo su vida. Estaba quejándose de un fuerte dolor en la espalda y obviamente la lesión que sangraba. Estaban muy nerviosos, ahí se reunieron a la puerta de la entrada de este complejo habitacional de la Secretaría de Marina. Pues estaban tratando de ver cómo iba a terminar este asunto con ese trabajador que cayó de una obra. Qué lamentable. Bueno, déjeme comentarle que en Ciudad del Carmen el día de ayer, como de telenovela, se generó pues el hallazgo de un bebé que fue abandonado. Esto fue el día de ayer por la noche, alrededor las 9:30 de la noche. Después de 15 días de haber nacido aproximadamente, este bebé fue abandonado a las puertas de esta vivienda que usted ve en sus pantallas, en el domicilio, en un domicilio en la colonia Tecolutla. Junto a la puerta de esta vivienda fue encontrado el menor con una bolsa de pañales, mamilas, leche en polvo y ropa. Los vecinos de la calle 36, entre las calles 35 y 37 de la colonia Tecolutla, escucharon los llantos del bebé y pues, los dueños de la casa salieron a ver qué estaba pasando. Se encontraron a este niño envuelto en una cobija que no paraba de llorar.
y a un lado una bolsa con sus pertenencias. Marta, quien es la propietaria de la vivienda, dijo, pues aseguró al niño, lo agarró, lo empezó a calmar, dio aviso a las autoridades de seguridad pública, llegando a la unidad 023 de la Policía Municipal, la cual abordó tanto a la mujer como al bebé y lo llevaron a el DIF estatal, el DIF de Ciudad del Carmen, donde quedará bajo el cuidado de las autoridades de la Procuración del Menor, la es Procuraduría de sí. la Defensa del Menor y la Familia del DIF del Estado, o en este caso del municipio de Ciudad del Carmen. Abandonaron un bebé de tan solo 15 días de nacido ahí en Ciudad del Carmen, en la colonia Tecolutla. Ojalá que la madre que se atrevió a hacer esto no se arrepienta el día de mañana. Así pues es. Bueno, recuerde que esto, el abandono de infantes, también es penado por la ley. Fuertemente, licenciado. Vamos a irnos con información del día. Hoy por la mañana, en la avenida Obregón, a la altura de lo que es la la zona de tolerancia, en una construcción que se realiza, pues fue encontrado una persona sin vida. Al parecer murió por un infarto. Clemente Gómez López, de 45 años de edad, fue hallado alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el personal que labora, los albañiles, llegaron a esta obra y encontraron que el velador se encontraba muerto. Esto fue en el pedido número 260 de la avenida Álvaro Obregón o carretera antigua Mérida. Los alarifes dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes pues acordonaron el área. Este sujeto contaba con 45 años de edad, era de oficio velador, y pues bueno, al final la persona que murió murió dentro de una bodega. Se le dio aviso a sus familiares, y pues obviamente el CEMEFO realizó el levantamiento del cadáver para realizar la necropsia de ley. Más tarde iba a ser entregado a sus familiares para su cristiana sepultura. Se confirmó ya más tarde que la causa de la muerte de este velador en esta construcción precisamente fue por un infarto al corazón. Y pues bueno, fulminante. El día de ayer también se dio el deceso de una persona, una mujer que había sido encontrada en el interior de una vivienda. Esto fue alrededor de las 5:30 de la tarde en la calle Zacatecas del barrio de Santana, donde acudieron a identificar a Candelaria Enriqueta Contreras Verde, de 78 años de edad, quien pues bueno, las personas estuvieron llamando a la puerta y al no recibir respuesta acecharon por la ventana, encontrando a la mujer, el cuerpo de la mujer de manera inerte. Dieron aviso a los cuerpos de emergencia, mismos que llegaron cerca de las 8 de la noche. Pues ya para qué. Lograron ingresar al lugar donde se encontraba Candelaria, quien ya había muerto en el interior de su cuarto, acostado en su cama. La mujer fue identificada como integrante de los baratilleros del mercado, la cual era oriunda de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde sus compañeros extrañaron que la mujer no se presentaba a trabajar. El equipo del servicio médico forense llegaron para levantar el cuerpo, pero los familiares negaron al traslado, ya que aparentemente ya estaba la causa de la muerte fue muerte natural. Y pues bueno, muy tarde llegó los cuerpos de socorro a verificar a esta mujer si tenía los signos vitales. Es lo que está pasando en Campeche con la Cruz Roja. Ahí está. Bueno, es momento de ir a un corte comercial. Regresando del corte, vamos a ir con información de accidentes que se dieron en esta ciudad capital. Fueron varios esta mañana. Vamos al corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hoxa.
Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69-127-11-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. A continuar con la información, déjeme comentarle que hoy por la mañana se suscitó de nueva cuenta otro accidente en este crucero de la avenida Gobernadores con calle 5, en donde ya es costumbre, y la verdad que este cruce es demasiado peligroso. ¿Qué es la información, Juan? Así es, licenciado. Pues este choque se dio ahí en los cruces de la avenida Gobernadores por calle 105 de la colonia Aviación, cuando la conductora de esta camioneta Jeep color gris con placas de HP 7453 del estado saliera de la colonia Santa Lucía y con dirección hacia la gasolinera.
pero al intentar incorporarse no se percató de la proximidad de la motocicleta marca itálica color azul con placas S03PA del estado, el cual era guiada con preferencia. Estos hechos se dieron cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, resultando el motociclista con golpes contusos, mientras que la motocicleta pues quedó prácticamente ahí, como está viendo en sus pantallas, sobre la avenida Gobernadores. Al final de cuentas, pues llegaron elementos de vialidad, quienes tomaron conocimiento del hecho de tránsito, y los involucrados pues llegaron a un arreglo en este choque, otro choque más ahí en este cruce tan peligroso de la avenida Gobernadores. Oiga, fíjate que también hoy por la mañana se dio un accidente donde atropellaron a un menor de edad en las inmediaciones del barrio de San Román. La calle Corregidora fue el lugar donde se dio este accidente. Los trabajadores de la SDR, Secretaría de Desarrollo Rural, se trasladaban a bordo de un vehículo a Chevrolet Aveo con placa de circulación de HK4145, pues bueno, sobre la calle Corregidora del barrio de San Román, rumbo a Justo Sierra. La pareja, quien iba a bordo del vehículo Aveo, no se percató en ese momento que una jovencita de aproximadamente 16 años se trasladaba en su bicicleta y la atropellaron. Debido al impacto, terminó prensada. Ahí elementos de la Cruz Roja la auxiliaron, pero al no tener heridas de consideración, esta no fue trasladada a ningún hospital, solamente fue el susto, obviamente, donde la atropellaron. Quedó atorada la muchachita y la bicicleta. Al final solamente fue un tremendo susto que llevaron. Obviamente llegaron los cuerpos de socorro, también elementos de vialidad, quienes tomaron conocimiento de este hecho de tránsito hoy por la mañana, y pues al final llegaron a un acuerdo para llegar a un acuerdo en la cuestión de solucionar todo rápido, licenciado. Al parecer estaban en horas de trabajo. Sí. Y pues no querían que sus jefes se percataran. Ahí está. Pues ahí está, no se van a percatar. Tremendo relajo que armaron ahí en San Román. Hoy un auto Sony no respetó su alto en la calle Galeana e impactó contra otro en el barrio de San José. ¿Tienes la información? Esto fue después de que el conductor... Bueno, eso ocurrió en el cruce de las calles Galeana por Narciso Mendoza, ahí en la colonia de San José, luego de que el conductor de este vehículo Sony con placas de HR5386, pues no realizara su alto cuando se dirigía hacia la avenida López Mateos, impactando el costado derecho del vehículo Versa con placas de HT7881, quedando ambas unidades atravesadas en las calles, obstaculizando el flujo vial, por lo que fue necesaria la intervención de los elementos de vialidad, quienes tomaron conocimiento del hecho. El percance registró alrededor de las 11:30 horas de este miércoles, donde pues al final pues los involucrados llegaron a un arreglo a través de sus ajustadores y aseguradores. Sí, ya ahorita ya todo vehículo tiene que andar con el seguro, si no, pues se vuelve difícil. Vamos con el siguiente accidente, otro accidente que se generó en la calle 10, cruce con la Ría, donde se generaron daños de más de 10,000 pesos entre un auto Fiesta que se impactó contra una camioneta. Adelante, licenciado. Así es, licenciado, esto fue cuando después de que la camioneta redujera su velocidad, ahí llegando a los semáforos, esta camioneta con placa CP66-775 del estado, cuyo conductor pues disminuyó su velocidad al llegar a los semáforos, lo que originó que el conductor del Fiesta Negro con placas de HS7270, después de venir a exceso de velocidad, no le diera tiempo de frenar. Esto pues cuando no guardan su distancia, no les dio tiempo de frenar e impactó la parte trasera de esta camioneta blanca, pues generando daños cerca de 10,000 pesos. Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas de este miércoles, cuando el conductor del Fiesta no hizo su alto y se incrustó en la parte trasera de esta camioneta. Bueno, pues ahí está, estos accidentes hay que manejar con precaución, siempre estar a la defensiva y obviamente pues no evitar el conducir exceso de velocidad. Vamos a irnos con información de una camioneta que fue recuperada el día de ayer por la noche después de que se había reportado como robada. Esto después de que una discusión marital hizo que los cuerpos de seguridad pues tuvieran que coronar el área y asegurar la camioneta y ponerla a disposición del Ministerio Público. Pues esta discusión marital que terminó con el presunto robo de esta camioneta Kia con placa de circulación de HB7505, donde el dueño del vehículo había señalado que después de haber tenido una fuerte discusión con su mujer, esta se llevó el vehículo, por lo que molesto denunció el robo de este vehículo a la Fiscalía del Estado. Y obviamente los elementos preventivos, al ver la camioneta circular sobre la calle 101/5 de la colonia Bellavista, pues la aseguraron
la aseguraron después de tener el reporte de robo. Y pues bueno, acordonaron el área, la mujer acusada y el hombre pusieron a trasladarse a la fiscalía para el esclarecimiento del incidente, lo que llamó la atención de las personas que circulaban por esa parte de la ciudad, principalmente ahí en la calle 5 de Bellavista. Pues ahí este hecho, pensaron que habían matado a alguien dentro de la camioneta y no, pues se trató de un pleito entre que parejas. Va a acabar en divorcio. ¿Tú crees? Pues quién sabe. Ya, ¿cómo lo sabes? Sí. Es chismoso usted, se le medio que no le es cierto. Pues ella al final tendrá que resolver sus diferencias ante el Ministerio Público. ¿Pero qué necesidad? Imagínate, llegaron hasta una demanda. Sí. Ay, es que suele suceder. No, hay parejas. No me ha pasado, no tengo coche. No, pero es que hay parejas. Yo durante el tiempo que he estado cubriendo ahí la fuente de policía, que hemos visto cada caso, es que de verdad que llaman la atención. Pero bueno, vamos a ir al otro corte, licenciado, al otro corte, y regresamos con más información. Hoy hubo reconstrucción de hechos de un caso que llamó mucho la atención, y obviamente hubieron plantones y peticiones de cárcel contra un abogado que en estado de ebriedad lo acusan de haber atropellado y privar de la vida a un menor de edad. Regresando al corte, la información. Vamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Chihuahua. Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12-711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Thank you.
Vamos, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? No, sí, dice Fuego en la Sangre, la novela. ¿Se acuerdan de esa novela de Fuego en la Sangre? Olegario la veía. Yo me acuerdo que le hablaba, no, estaba buenísima. Fue una de las pocas novelas que vi. Y mi compadre Huber también la veía. Entonces nos hablábamos a las 9 de la noche. ¿Cómo lo viste, compadre? ¡Arre, puerca la vieja! Y nos poníamos a platicar la novela como dos chamacos. Y bueno, buenísima la novela, la verdad. Muy buena. Se me quedó esa idea de Fuego en la Sangre. Vamos a irnos con información. Marcela, fíjese, ¿recuerda usted que hace algunos años se dio un hecho donde acusaron precisamente a un abogado campechano de atropellar en estado de ebriedad a un joven de 13 años que murió, un jovencito de 13 años que murió, Eduardo Canzán González, quien fuera atropellado el pasado 11 de marzo del 2012. El abogado priista de iniciales JAR, el cual se encontraba en completo estado de ebriedad, fue la persona que fue acusada de este delito y de la muerte del infante, quien después de ser atropellado murió el pasado 17 de marzo del 2012 de la consecuencia de las heridas. Ante las inconsistencias y lo tardado del caso, a 4 años de este hecho, se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de este de la muerte de este menor, y obviamente tuvo que estar presente el acusado, esa persona acusada que quedó en el sistema mixto la denuncia, y por eso se ha tardado tanto. Hoy llevó a cabo la Fiscalía del Estado la reconstrucción de los hechos en el lugar donde fue atropellada esta persona. Llamó la atención de medios de comunicación y obviamente también de los vecinos y de los familiares, quienes estuvieron también ahí en el lugar de los hechos donde fue el hecho donde atropellaron a Eduardo Casán González, quien desafortunadamente falleció el 17 de marzo a consecuencia de las heridas. Ahí personal de la fiscalía, de los juzgados, obviamente el acusado y los deudos de este menor también estuvieron por allá. Se llevó a cabo esta reconstrucción de hechos hoy muy temprano en la avenida Colosio. Fue en la avenida Colosio el hecho donde se suscitó esta reconstrucción de hechos. De hecho, yo me encontré a los padres, ese fue el vehículo que se vio involucrado en ese momento, en ese atropellamiento. Y yo me encontré a los padres la semana, hace como un mes me los encontré en Payucán, finalmente en Payucán. Estaban conviviendo de manera familiar y estaban muy indignados aún por no llegar a la acción de la justicia, según ellos, contra el presunto responsable del homicidio imprudencial de este menor de tan solo 13 años de edad, que murió más tarde en marzo del 2012. Usted recordará que durante el proceso, en su momento los padres de familia, la madre de familia se esposó junto con un grillete
de la policía a este señor que es acusado, y obviamente hicieron diversas manifestaciones en Palacio de Gobierno exigiendo justicia. En ese entonces el gobernador Fernando Ortega se comprometió a que la investigación se lleve como debe de ser, sin que hubieran ahí privilegios para nadie, y la acción de la justicia llegue como debe de ser. Pero bueno, al final todavía se sigue esperando justicia por parte de los familiares, quienes llegaron a esta reconstrucción de hechos. Vamos a irnos con más información. Déjame comentarle que se registró un choque entre dos autos particulares, precisamente ahí en las inmediaciones de la glorieta de la Asta Bandera. Esto fue el día de hoy alrededor de las 9 de la mañana. Juan Pablo, adelante. En este accidente se vieron involucrados dos automóviles particulares, entre ellos un automóvil Spark negro, el que está viendo en su pantalla, con placas de HT4323 y un Attitude Dodge DHK3839 con placas del estado. Ambos automóviles, los cuales venían del monumento de Justo Sierra con rumbo al centro histórico de la ciudad. Sin embargo, en un descuido por parte de uno de los conductores que invadió el carril, originó este accidente, por lo que pues los dos automóviles quedaron atravesados a la altura del inicio de esta glorieta sin que hubieran lesionados, acudiendo al lugar una unidad de vialidad, la cual fue la 359, en donde los uniformados tomaron conocimiento de este percance y al que también acudieron los ajustadores de estos, retirando los coches del lugar del accidente para que pudiera fluir la vialidad de la manera mejor posible en este accidente que se dio hoy temprano ahí a la altura del Asta Bandera. Bueno, daños materiales de menor cuantía se registraron también la mañana de este miércoles en el malecón de la ciudad a la altura del Parque de la Novia del Mar, esto por un choque por alcance que fue reportado cerca de las 10:45 horas, en donde los daños fueron de menor cuantía y el percance vial registrado en la Pedro Sáenz de Baranda pues no registraron ningún tipo de lesionados. Esto se dio en el cruce de la Avenida Fundadores con Pedro Sáenz de Baranda, a un costado de la glorieta del Parque La Novia del Mar, en donde la falta de precaución por parte de los conductores, entre ellos el del Versa con placas de HU6231, no guardó su distancia e impactó por la parte trasera a este automóvil Sonic con placas de HS6769, por los que ambos autos pues quedaron en plena glorieta, por lo que el conductor afectado solicitó la presencia del ajustador, quien valió los daños, mientras el responsable también dio aviso a su respectivo ajustador para que llegaran a un arreglo en la reparación de estos daños. Otro choque ahí en la glorieta del Malcolm. Sí, ahí frente a la novia, déjame comentarte que en este accidente la verdad no valía la pena ni hablar a los ajustadores. Recuerde que hay un mínimo de deducible del seguro, y la verdad era más fácil que se pusieran de acuerdo los conductores, porque los daños eran prácticamente menores en este accidente. Fue más el caos vial que generó que pues poner de acuerdo para que los dos salieran adelante con sus daños en sus vehículos. Bueno, déjeme comentarle que trabajadores de una constructora realizan trabajos en el fuerte de San José. Esto a pesar de que pues viene este periodo de puente de fieles difuntos, que va a tener por lo menos 5 días, y donde mucha gente viaja a la ciudad capital a visitar museos. Y aprovechando, hay que recordarle a la gente que el 31, por decreto del gobernador del estado, el 31 de octubre, el lunes 31 de octubre, no va a haber clases. Así. Mucha gente a lo mejor está dudando en esta situación, o tal vez no tengan conocimiento de esto. Y pero es decreto 31 de octubre, no hay para los padres de familia, no piensen que sus hijos son chismosos. No, realmente ya por decreto ya lo oficializó la Secretaría de Educación, y obviamente va a haber puente de vacaciones el 31, no va a haber chamba, así que no va a haber clases, por lo que pues podrán viajar a visitar a sus familiares, o si van a visitar algún fiel difunto a alguna otra parte de la República, pues lo pueden hacer. Vamos a irnos con información también hoy por la mañana. De nueva cuenta podemos encontrar los trailers haciendo de la suya en distintas avenidas de la ciudad. Ve usted cómo este trailer daña la banqueta. De esto es en la avenida Joaquín Clausel, a la altura de conocida tienda de autoservicio, al igual que Chedraui, Walmart hace lo mismo, y bueno, esto con la complacencia precisamente de los elementos de vialidad, que deberían estar al pendiente, ya que estos vehículos pesados entran a la ciudad, rompen alcantarillas, precisamente en la esquina de la Joaquín Clausel, con la que está ahí, está la gasolinera
De la Novia del Mar. De la Novia del Mar, pero la que está acá en la, es la Miguel Alemán. Sí. Ya ve que en el mero cruce. Sí. De esta avenida hay unas losas de un drenaje. Pues estos son los trailers que rompen esas losas por lo pesado de las unidades. Ahí hacen maniobras para salir y obviamente rompen las losas de concreto, que pues obviamente están hechas para vehículos ligeros, no para trailers de alto tonelaje. Y pues estos señores hacen de las suyas sin ahora sí que el amparo de la Secretaría de Seguridad Pública y el Departamento de Vialidad, porque hay horarios específicos para entrar a la ciudad y rutas específicas para no causar daño tanto en camellones como alcantarillas y ductos que estén enterrados en la vía pública. Pero insistimos, el director de Vialidad debería poner orden, cosa que al parecer es un negocio que tienen ahí ya con los autotransportistas, porque de verdad hacen de las suyas a pesar de que trafican. Bueno, acá no hay tanto tráfico, pero en la Gobernadores, a cada rato esquicen el tráfico. En la López Mateos, la empresa Richo, que debería estar fuera de la ciudad, sus trailers arrancan cables, golpean vehículos, se atraviesan en la avenida, rompen banquetas y nadie se las cobra. ¿Por qué? Parecieran que les sale más barato darle su mochada a los policías para que no les digan nada que pagar la banqueta, y los policías se hacen de la vista gorda, que dañen el patrimonio del estado y los del municipio que pagamos con nuestros impuestos. Y el tiempo que se llevan maniobrando igual, licenciado, así es. Bueno, esa es la imagen. Vamos a ir a un corte, y regresando del corte nos vamos con la última parte de la información. Hay una denuncia en contra de un acosador. Quédese con nosotros para que se entere de cómo fue esta historia. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Thank you.
Bueno, continuamos con la información. Déjeme comentarle que hoy, bueno, ayer, de hecho, desde ayer, una disculpa ante mano a esta señora, porque pues la verdad que andábamos un poco atareados con información el día de ayer. Sin embargo, ya hoy pudimos atender la denuncia de María Chan Álvarez, esta señora quien denuncia a su vecino David Morales Almeida, que desde hace 4 meses pues ha tenido problemas con él por lo, ahora sí que por la vecindad que tienen los predios. Y obviamente se ha vuelto insoportable porque la ha estado acosando de manera constante. Juan Pablo, el día de hoy se dio la tarea de visitar a esta señora, platicar con ella, escuchar la denuncia, y obviamente la señora estuvo dispuesta a denunciar de manera pública a este sujeto, a pesar de que también ya lo hizo ante la Fiscalía del Estado. En el área de mediación lo citaron. Así es. También yo le invitaría a la señora que acuda al Centro de Justicia para las Mujeres, porque el acoso está penado. Así es. Adelante, muy fuerte. Lo que pasa en esta situación es que, pues, desde la señora obviamente es divorciada, y esta persona desde eso se ha dedicado a acosarla. El problema tiene poco más de 4 años. Sin embargo, acudió a hacer la respectiva denuncia ante la fiscalía, motivo por el cual pues se calmaron un poco las cosas. Sin embargo, las primeras imágenes que vio en su pantalla pues son los daños que se han originado a causa pues del sumidero que está al lado de casa de este señor. El señor se llama David Morales Almeida. Este sujeto pues tiene un negocio allí en su casa y acostumbra a tirar pues los desechos de ese lado. Como es un cerro, pues la casa de la señora pues queda abajo, y estas son las afectaciones que ha dejado este sumidero. Ha intentado mediar esta situación. El señor dijo que sí, que iba a levantar pues mampostería para no ocasionar daños. Sin embargo, al parecer no lo ha hecho. Después de 4 años la situación sigue igual o peor. Después de que la señora acudió de nueva cuenta a la fiscalía a levantar su respectiva denuncia, pues este sujeto le ha hecho la vida imposible, se ha incluso hasta metido a su predio. Y pues hay otra persona, en la entrevista más adelante lo va a comentar la señora, que acudió a su casa asegurando que tenía tanto poder, un sujeto que se hizo pasar por licenciado de la Coprescam, que a ver si podemos poner la foto, Junior, ahí lo tenemos. La señora alcanzó a tomarle una foto, la foto del señor, ese señor, esa foto es cuando estaban allá en la misma fiscalía, me parece, pero hay otra donde está dentro de su casa, de la señora, donde se alcanza a ver la mano del señor dentro de su vivienda. Esta mujer le alcanzó a tomar la foto percatándose de que el sujeto pues ya incluso había entrado a su vivienda, asegurando que él iba a hacer la inspección de lo que pasaba con el sumidero. Esta mujer, ahí está, esa foto no sé si se alcanza a ver la cara del señor. Sí, es el mismo señor quien incluso la amenazó de muerte, le dijo que él tenía todo el poder, que se llevaba incluso con un tal Edgar, no sabemos qué tal Edgar se refiere, que tenía el poder para meterle a la cárcel. ¡Órale! Imagínense, así de pudiente esta persona. Si usted lo identifica, pues háganos saber quién es esta persona, quien se hace pasar por licenciado de la Copriscán. A ver si podemos poner la otra foto, la otra foto donde se ve sentadito el tipo. Esta foto pues, obviamente nos la proporcionó la dama. Está señora defendiendo al David Morales Almeida, vecino de esta señora. Pero hay que aclarar que estas fotografías nos las proporcionó la misma denunciante, sí, María Chan Álvarez, a la cual le agradezco la confianza de poder estar en comunicación con nosotros. Nosotros vamos a darle seguimiento a su caso. ¿Qué te parece? Escuchamos la entrevista. Vamos a escuchar. Yo tengo un problema con el señor David Morales Almeida en el 2012, por un problema de que tiene una fosa séptica hacia el lado de mi pared. Aquí hay una apreciación de toda la humedad y todo lo que filtra dentro de mi casa. A transcurso de eso, se ha ocasionado que el señor me amenaza, me acosa, y he puesto varias denuncias en él para que ya no vuelva a meterse conmigo ni con mis niñas. Ahora nos perjudica a mis niñas, hasta las 6 de la mañana que llevo a llevar a mis niñas ahí en una cuchilla de arriba, y me espera, empieza a seguir, a decirle cosas. Yo ya no, mis niñas ya no pueden salir ni a la puerta de mi casa, ni en el patio. Yo no tiendo ni afuera, ni a mi, lo que es de mi parte de arriba. Todo lo hago adentro de mi casa. Como usted puede apreciar, tengo los tanques de gas adentro de mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja respirar ni mi propio terreno. Yo ya he hecho
he ido a buscar solución, no la he encontrado. Por eso yo quisiera que ustedes me puedan ayudar, porque ahora que firmamos un acuerdo que él no se iba a volver a meter conmigo, en este transcurso del mes de octubre empieza otra vez en contra de amenazas y de perjudicarme a mí y a mis hijas. Yo ya no busco la solución, ya tengo temor de que yo tengo necesidad a veces de trabajar, de salir y le vaya a hacer algo a mis hijas aquí o en la calle cuando nos vean a madrugada. ¿Sus hijas qué edad tienen? Mi niña, la más grande, tiene 15 años, va para 16 años este 2 de noviembre. Y la niña tiene 9 años, la más chica. ¿Ellas qué le han comentado? ¿Tienen temor? Ella tiene temor. La más grande llora. No podemos salir aquí al patio, ni al frente, ni cuando vamos así, en cualquier lado, en el mercado donde nos topemos. Él siempre nos hace. Yo, por no querer perjudicar a mis niñas más que lloren que eso, lo único que hago, nos hacemos a un lado y que él pase y diga lo que quiera mientras yo no responda. Yo no, nunca le he faltado a él. Hace rato nos comentaba que una persona vino identificándose. Y otra cosa, apenas antier vino un señor y me dijo que, bueno, que subió de la casa del señor David y se metió a mi predio. Todo revisó allá arriba, porque yo estaba enfrente de que mi cuñada me invitó a desayunar. Me dijo mi cuñada, oyes, hay alguien arriba de tu techo. Y le digo, ¿quién sabe quién será? ¿Lo conoces? No. Pues vamos a hablar al 060. Hablamos al 060 y nunca llegó el 060. Resulta que baja este señor después y yo llego a mi casa, abro y estoy en un cuarto y el señor ya quiere ingresar hacia adentro de mi casa, preguntando de la señora nada más. Yo salí, le tomé la foto y me dijo que venía, que él era de un licenciado de Copriscán, mas no me dijo su nombre, no me dijo que ahí está un folio o algo, nada, no. Diciéndome que el problema con David Morales lo iba yo a ver con él, tanto civil como penal, y que él tenía ¿cómo le digo? Contactos con el licenciado Salazar, no sé quién sea ese, con un tal Edgar, con una tal Marta, y que iban a meter hasta microscopios a lo de las fosas y me iban a meter. Él me dijo, ¿cuántos años tiene usted, señora? Yo le dije, 40. Y me dijo, usted sabe, 40, aquí ahorita tiene, y 10 años en la cárcel, 50. ¿Usted cree que lo va a aguantar? Me dijo. Y yo no le contesté, me quedé así. Y me dijo, ¿y sabe qué? Si yo le tuviera como vecina, yo ya lo hubiera matado a balazo. Órale. Sí, así la cosa. Pues, óyeme, esto fue, llegó hasta la Fiscalía del Estado. Sí, ya levantó, al menos 4 denuncias tiene este vecino por diferentes circunstancias. El primero, pues, era la mediación, ¿no?, de este problema del drenaje. Aseguró el señor que lo iban a arreglar, sin embargo, pues, no se ha hecho nada. Las afectaciones en su casa son evidentes. Esta mujer, pues, ya incluso tiene miedo de lavar afuera de su predio, porque su predio por la parte de atrás colinda con la del vecino y asegura que la espía está. Ese es el predio. Hay una imagen de una lona, a ver si se la allá, esa lona que se ve allá amarilla. Aseguran que por ahí la, pues, no solamente la espía a ella, sino incluso a sus hijas. Esta es la parte de atrás de su vivienda de esta señora, que pues es evidente los daños que se han originado a causa de esta fosa séptica. Sí, esta fosa séptica. Y pues asegura que pues sus hijas padecen de diferentes enfermedades y tiene que cocinar ya dentro de su casa por este mismo problema. Esta es la famosa vivienda del señor David Moreno. Ah, mira, pues Morales tan, Almeida. Tan poderoso que es y vive ahí. ¿Qué onda? Así sí, como que saca de onda. Pues quién sabe. Ser súper mega poderosísimo. Pues yo lo que le invitaría a esta señora, vamos a tratar de localizar de nueva cuenta, es acompañarla al Centro de Justicia para Mujeres para que presente una denuncia por acoso. Sí. Acoso sexual, porque de hecho ella nos comentó que ya hasta sus hijas andan acosando de manera sexual y pues obviamente eso está penado. Vamos a tratar de ayudarla, vamos a tratar de visitarla el día de mañana para que platiquemos con ella, ¿te parece? ¿Quieres? Sí, vamos a ver parece, los dos, ¿no? Me parece perfecto, licenciado.
Perfecto. Bueno, ahí está esa información. Bueno, y la sesión del IEC, ya ve que hicieron la propuesta de ingresos para el próximo año, de egresos del próximo año, es de egresos, ¿verdad? Perdón. De egresos. De egresos para el próximo año, millonaria, a comparación de otros años, pues bueno, no es año electoral, pero preelectoral. En el mes de octubre, noviembre, ya empieza el chiquichaca de que yo quiero ser diputado. Los destapes. Y obviamente el recurso que está pidiendo el Instituto Electoral del Estado es millonario. Respecto a ese tema, también estuvieron hablando sobre los recursos para la creación del nuevo partido de este partido de Carlos Plata, que quiere hacer su partido. ¿De qué trató la sesión, licenciado? A ver. Pues entre diversos temas se tocó obviamente la aprobación de los informes, de los, ya ve que en el Instituto Electoral se divide por trimestres, al menos presentaron el del el penúltimo trimestre del año. Pues todo bien, todo bonito, una sesión muy tardada, un poco aburrida, donde ya sabemos que los consejeros pues aprueban todo y por unanimidad. Sin embargo, cuando le tomó la palabra el dirigente del Partido del Trabajo, Antonio Saucedo, pues cuestionó acerca de cuántos son los recursos que se han erogado para las asambleas de este nuevo partido y además si ha cumplido con los debidos requerimientos. Ya ve que necesitan un número mínimo de militantes afiliados para que se puedan llevar en cada municipio estas asambleas. Pero vamos a escuchar lo que contestaron, bueno, estos consejeros. ¿Quién contestó, perdón? El primer consejero fue José Luis Reyes Cadenas. Cadenas, director ejecutivo de Administración y Prerrogativas Organizacionales, y Francisco Javier A. Ordóñez, consejero electoral y presidente de la Comisión Electoral de este Instituto Electoral del Estado. Escuchemos lo que respondieron ante el cuestionamiento del petista, que se esclarezca los recursos que les han estado dando a Carlos Plata. Escúchese lo que dijeron. Esto lleva implícito un procedimiento que se tiene que agotar. Esto inmiscuye términos, al término de cada mes la organización tiene la obligación de rendir un informe dentro de los 10 primeros días hábiles. Posterior a eso, la unidad de fiscalización tiene un término de 20 días hábiles para analizar ese informe y poder tener conocimiento si hay concordancia con los recursos que nos están reportando, por los que ellos verificaron. El primer informe, que fue semestral, fue reportado a cero erogaciones. ¿Por qué? Porque no se había celebrado ninguna asamblea. Recordemos que la primera asamblea fue el 23 de septiembre, y si no me falla la memoria, el término que tenían ellos fue hasta el 16 de noviembre para rendirnos el informe. De las cuatro asambleas municipales, para el caso de Nabo, sí se reunió el mínimo de afiliados requeridos, que conforme a los lineamientos aprobados por este Instituto Electoral, es de 20. Para el caso de Selchacán, el mínimo afiliado requerido es 55, y también cumplió con el quórum. Para el caso de Carquiní, el mínimo afiliado requerido es de 102. También fue inciso cumplido. El caso de Copelchen, tenemos el mínimo afiliado requerido conforme a la normatividad, que es de 66, y fue cumplido. Para el caso de la asamblea de Escárcega, esta no se celebró en atención a no cubrir el quórum mínimo legal establecido de 102. Estamos pues precisamente a la espera de la calendarización para esta oportunidad que tiene precisamente la organización de volver a... Bueno, como usted escuchó, todavía están en el tiempo reglamentario para pues entregar, será en el lapso de dentro de más o menos 16 de noviembre, ¿no? 16 de noviembre, bueno, dijo que pudieran tener el primer informe. Lo que no dijo, de cuántos recursos, porque la pregunta fue, creo que expresa, sí, ¿cuántos recursos se le dio a Carlos Plata para la primera asamblea que tiene que hacer y reportar ese recurso en tiempo y forma, claro, como lo marca la ley? Y que, por cierto, nosotros en los meses de septiembre vimos muy desesperado a Carlos Plata en un evento del gobernador, el Día de los Niños Héroes, para ser exacto. Estuvo haciendo guardia a las puertas de la camioneta del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al cual se le acercó, lo saludó
Y tuvo una respuesta: sí, ya está todo listo, no te preocupes. Fue la respuesta. Imagino que trataba de este asunto, del recurso que recibiría como partido político Carlos Plata. Ahí en este evento, pues fue más que evidente el hecho de que ya está resuelto tu asunto, Carlitos, no te preocupes. Y pues yo creo que va a ir todo en Santa Paz para que cree su partidito. Ahí como que pidiendo el favor al gobernador para que pueda crear su partido. Lo que tienen que hacer, y al final creo que lo es justo lo que está pidiendo el Partido del Trabajo, primera vez que veo algo congruente, es precisamente pedir que se den cuentas claras y que rinda los informes de los recursos que le está dando el instituto para la creación de su partido político. Que es válido que se organice, que es válido que vaya a organizar su partido con recursos que al final da el Estado, pero que también tiene que ser transparente y rendir las cuentas en tiempo y forma. Y hay que estar muy pendiente de este asunto, ¿eh? Hay que el día 16 de noviembre hay que ir a preguntarle al Instituto Electoral si ya cumplió con las normas, si ya cumplió con el informe de recursos que le claro. Se ha estado dando, y si no, tengo por seguro que ahí lo van a estar señalando en las sesiones del Instituto Electoral. Él tiene que comprobar esos gastos, porque el dinero se le da exclusivamente para eso, los gastos de esta asamblea, en donde pues ya sabe, renta de silla, renta de mesas, pues tal vez que el jugo, que la torta para los que van. Carlitos Plata sabe mucho de eso. Bueno, vamos a irnos con otra información también del Instituto Electoral del Estado, donde también en entrevista el día de hoy la titular del Instituto Electoral del Estado, Mayra Borges, dijo que, bueno, le preguntaron precisamente sobre esta propuesta que hacen en el Congreso del Estado de desaparecer plurinominales, hecha por la diputada Ileana Herrera Pérez del PAN. ¿Usted estuvo allá, licenciado? ¿Qué fue lo que pasó? Así es, pues se le cuestionó acerca de esta situación y cómo quedaría el trabajo del Instituto Electoral cuando, pues, si es que se llegase a aprobar estos ocho plurinominales. Diputados plurinominales desaparecieron. Ocho diputados que se van a desaparecer. Obviamente. No hay nada en cierto, pero si ya se hizo la propuesta, y que por cierto se enfrascaron en una bronca en el Congreso del Estado ya de ayer, que porque los priistas hicieron primero la propuesta y que ahora los panistas y ya se quieren adueñar de esta propuesta. Y al final, ¿qué dijeron? Pues vamos a escuchar lo que dijo Mayra Borges, que pues tendría que ser el mismo Congreso del Estado quien entraría pues al estudio de esta iniciativa. A escucharlo. Pues mira, en realidad recordemos que las diputaciones plurinominales se realizan con base en una lista. Si siguen obviamente los mismos distritos, estamos hablando de que en materia de campañas y demás no cambia nada, porque siguen siendo las mismas personas, el mismo número de personas, en caso por partido, que realiza las campañas. Esto para nosotros en términos operativos se reflejaría sobre todo en las actividades relativas a registro de candidatos y posteriormente en los cómputos que se realizan para determinar, bueno, en base a la votación, el otorgamiento de las personas. Menos trabajo y ahorro económico. Menos trabajo y ahorro económico. Yo creo que esta es una cuestión muy subjetiva, y sobre todo creo que los diputados tienen una gran responsabilidad al analizar esta propuesta, y creo que tendríamos que estar viendo la exposición de motivos para ver, bueno, cuál es la justificación de esta exactamente. No creo que es un análisis que no debe realizarse a la ligera. Hay una gran responsabilidad, un gran compromiso detrás para finalmente que tomen la mejor determinación para la ciudadanía. La viabilidad de ello. Viabilidad es la reducción del número de diputados plurales. Pero viabilidad en qué sentido. ¿Qué posibilidad? Ya es decisión del Congreso, ¿no? Solo es decisión del Congreso, no tendría injerencia ni INE, ni nadie. Bueno, recordemos que el Congreso es el que tiene facultadmente la facultad legal de expedir las leyes. A nosotros como autoridad electoral administrativa lo que nos corresponde es cumplir y ejecutar estas leyes en el ámbito de nuestras acciones. Pues bueno, quedará en manos del Congreso del Estado esta determinación de la desaparición de los plurinominales, que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, en la sesión del día de mañana. Hay que estar muy pendiente a ver en qué va a ir este asunto, y obviamente también pendiente del Consejo Electoral del Estado. Vamos con los recursos que van a estar ejerciendo. Bueno, vamos a irnos con aspectos de la maleza que se encuentra ahí cerca de la Escuela Técnica 17.
Es la calle 6 de la colonia Ampliación Bellavista, los alrededores de la escuela secundaria. Esta escuela, que es un punto crítico, se encuentra en estas condiciones. Obviamente los vecinos están pidiendo la intervención del Ayuntamiento de Campeche para que intervenga en la limpieza de los alrededores de la escuela, que están llenos de maleza y que nadie se ha dignado a ir a limpiarlos. También hicieron un llamado al diputado de este distrito, Eliseo Fernández Montúfar, para ver si ayuda a los ciudadanos y obviamente a los vecinos de esta parte de la ciudad para que puedan limpiar. Pues ya ve que él tiene sus brigadas de limpieza y ha estado muy movido el superdiputado, como le dicen por allá. Lo están invitando a que se dé una vuelta por las inmediaciones de la escuela secundaria número 17, técnica 17, de ahí de la Ampliación Bellavista, que en estas condiciones se encuentran los alrededores donde acuden cientos de jóvenes a tomar clases. Ahí el aspecto. Ahí está. Bueno, vamos a irnos también con calle San Martín, calle de la colonia Ampliación, Cuatro Caminos. Miren, que se más, encuentra. Qué bonita calle. Ojalá y que esta la tomen en cuenta el alcalde en las brigadas de bacheo que van a estar por la ciudad, que por cierto ya vi que estuvieron trabajando aquí en la calle Jalisco, empezaron a bachear. Hay muchas calles que ya empezaron a trabajar en ese tema. Aquí les presentamos una opción más que pudieran tener para poder resolver el problema de los ciudadanos, aunque el tema aquí es el tiradero de aguas jabonosas que vienen de los cerros y que obviamente arrasan con el pavimento, rompen calles, y que la gran culpa la tenemos nosotros mismos los ciudadanos por tirar agua jabonosa a la calle, pero además también creo que las fugas de agua es un factor fundamental en esta calle. Sí, para obviamente allá, ¿no? Es el desagüe natural, ahí lo que estábamos viendo al lado de esas escaleritas, pues es obviamente es un drenaje, es una pequeña ría que hay ahí en esta calle que se llama San Martín de la colonia Ampliación Cuatro Caminos. La misma fuerza del agua y el tiradero de aguas ha originado que se erosione tanto esta calle. Hasta Verdín tiene, licenciado. Sí, pues imagínese cuánto tiempo tiene el tiradero de agua. El problema aquí, yo creo que igual los vecinos deberían de hablar, o sea, denunciar. Igual la autoridad no tiene conocimiento de todos los problemas que hay. Sí, no tiene una bola de cristal para resolver todo. Deberían de animarse ahí los vecinos y hablar y pedir de favor, de la manera más atenta, que pues se rehabilite esta calle. Ya los es intransitable, la verdad, y peligroso por la cantidad de agua y de baches que hay en este pedazo. El Verdín que te hace derrapar, licenciado. Igual, ¿sabes cuál está igual o peor? La calle Candelaria, la que está de ahí de la estación de trenes que va para arriba, esa después del pedazo que hicieron con concreto hidráulico, para arriba está pero balaceadísima la calle. Bueno, con esto hemos llegado al final de este programa, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros el día de hoy, ya miércoles, mañana jueves, y pues bueno, ya se acercan los pichanitos, nos vemos el día de mañana. Juan Pablo, gracias. Hasta mañana jueves. Buenas tardes.